¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Quiero dar la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de The Gest Media. Mi nombre es Ricardo Martínez y me siento complacido porque esta mañana me encuentro en el CITE. Como ustedes ya lo saben, todos los docentes ya saben qué es el CITE. Y a los que no saben, bueno, hay gente que no lo sabe, tomando en cuenta de que acaban de llegar apenas a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, les vamos a ampliar un poquito acerca de qué es este lugar. Y me encuentro con el licenciado Fabián Brizuela. Licenciado, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana. Platíquenos un poco acerca de qué es este lugar en donde estamos. Gracias, buenos días. Pues el Centro de Innovación Tecnológica Educativa es una instancia perteneciente a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, bueno, también dependiente de la Subdirección Tecnológica, el cual pues se enfoca en fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación, además de promover el uso de la educación ambiental y la ciencia y tecnología. Hay algo que se me hace importante destacar. Estamos en el octavo encuentro. ¿Qué diferente, qué tan diferente va a ser este a los anteriores? Bueno, en diferencia a los encuentros anteriores, hoy manejamos en este octavo encuentro pues la forma de atender a los docentes, ya que ahora la reforma nos indica que debemos llevar todo el material educativo a las escuelas, en lo cual, bueno, pues nos enfocamos a establecer actividades de manera virtual entre semana y hoy día sábado que estamos aquí trabajando, pues aprovechamos para que vinieran los profesores y promotores de TIC para pues que trabajen aquí un ratito con nosotros y no obstaculizar la operación de las escuelas. Muy bien. Licenciado, también quiero preguntarle, por favor, y que nos platique a toda la gente que nos está viendo, ¿qué actividades va a haber el día de hoy? El horario también, por favor, y qué tan importante es este octavo encuentro para toda la comunidad de secundarias técnicas. Bien, pues el día de hoy estaremos trabajando en un horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Las actividades que vamos a tener en general son promotores TIC, que les vamos a dar una breve inducción al puesto a los que no se han comprometido con la actividad, además de que les vamos a participar o van a participar algunas personas externas como son de GETI, también vienen de instituciones del Estado de México. Y bueno, vamos a utilizar el uso de Khan Academy, el diseño asistido por computadora y además, bueno, pues vamos a estar trabajando algunos puntos extras y ofertando algunas maestrías dentro de nuestro subsistema de secundarias técnicas. Muy bien, licenciado, por último, por favor, díganos la página web del CITE y por favor haga la invitación a que los docentes se integren a este espacio que está destinado para la docencia en secundarias técnicas. Así es, pues los invitamos a visitar el sitio web del CITE, que es www.cite.gob.mx, en donde podrán encontrar, además de actividades y temas relacionados con el uso de las TIC, algunos temas de interés, como es el diseño asistido por computadora, la promoción de la ciencia y algunas convocatorias que estamos lanzando a través de la Subdirección Tecnológica y de interés general para la Dirección General. Entonces, bueno, pues está la página y además tenemos un sitio que se llama Aula Virtual, donde estamos estableciendo cursos para los maestros de forma virtual también, para que puedan ahí estar en cualquier hora del día, ya sea en el día, en la madrugada, estudiando. Y bueno, es una buena opción, los invitamos a visitar el sitio. Muy bien, licenciado Fabián Brizuela Bravo, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, pues continuamos a través de The Gest TV y de The Gest Radio. Ya les di hace rato la más cordial bienvenida nuevamente les comento que nos encontramos aquí en el CITE y pues esta mañana me encuentro ahora con el licenciado Rafael Ramos. Licenciado, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por recibirnos aquí en el CITE, pero platíquenos por favor, licenciado, ¿qué es el CITE?
y cuál es su cargo, por favor. Bien, buenos días a todos. Bueno, yo soy el licenciado Rafael Ramos Vázquez, yo soy el responsable del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. En este espacio, el día de hoy, nosotros estamos presentando ponencias para los profesores que conforman el cuerpo docente de secundarias técnicas. Este espacio fue diseñado justamente para proporcionar cierta capacitación, asesoramiento, acompañamiento a las actividades pedagógicas que los profesores desarrollan en el salón de clases, haciendo uso de las tecnologías de comunicación e información. Licenciado, tomando en cuenta el plan de estudios que se lleva a cabo en todas las escuelas secundarias técnicas, ¿qué tan importante es hablar con los profesores acerca del uso de las TICs? Bien, pues como nosotros sabemos, estamos en una era digital, ciertamente esa es la palabra. Entonces es necesario que tanto nuestros jóvenes como los maestros, principalmente que son los que transmiten ese conocimiento, pues estén empapados del uso de estas tecnologías, el servicio de internet, las redes sociales, mensajería, software, etcétera, etcétera. Finalmente, este espacio es específicamente para eso, para compartir experiencias de éxito, para que ellos conozcan las herramientas que les van a permitir llevar a su aula actividades dinámicas con los alumnos que les permitan conocer estas tecnologías. Poco se habla de este lugar, me refiero al CITE. ¿Qué es lo que encuentran los profesores de secundarias técnicas en este espacio y si está abierto todo el tiempo para ellos? Claro, como pues nos podemos dar cuenta, es sábado. De acuerdo a la nueva reforma educativa, para nosotros es muy complicado el hecho de que los maestros asistan aquí entre semana, pero si hay actividades entre semana en contraturno, obviamente los profesores que trabajan en la mañana, tenemos algunas actividades para ellos en las tardes y viceversa. De igual forma, los días sábados tenemos algunas otras actividades. Si hay algún curso, alguna capacitación que nos soliciten con anticipación para darla en este espacio, puede ser en cualquier día, incluso en domingo, el espacio siempre está abierto para que todos, no solamente docentes, incluso directivos, compañeros de otras instituciones puedan acercarse a nosotros y puedan pues también beneficiarse de estos espacios. Licenciado, fuera de este octavo encuentro, el cual se está llevando a cabo este día, ¿qué actividades son las que se llevan usualmente aquí en el CITE? Bueno, nosotros, aparte de este encuentro, trabajamos con todo lo que es la educación ambiental. Tenemos lo de Brigadas Quetzalat, tenemos algunas conferencias en el cuidado del agua, tenemos lo de páginas web, que todas las escuelas también lo manejan. Tenemos cursos, vamos a abrir algunos cursos de mini robótica. Tenemos el aula virtual, que ya mencionaba hace un momento el licenciado Fabián Brizuela. Es un espacio en el que otras áreas de la misma dirección general lo utilizan también para subir sus cursos de capacitación. El CITE no nada más trabaja de forma presencial. Nosotros tratamos de llegar a los docentes de todas las formas, mediante redes sociales, mediante correos electrónicos, tenemos el aula virtual, ahí vienen algunos foros, cursos, etcétera. Los espacios, nosotros buscamos buscar todas las alternativas que le permitan al docente adaptarse de acuerdo a sus horarios, pero que siempre se beneficie de todo el conocimiento que nosotros les podemos hacer llegar. Muy bien, licenciado, platíquenos de qué forma se organizó este encuentro y qué de diferente tiene a los pasados. Bueno, pues este encuentro en especial, en mi caso, pues es el primero. Yo me voy integrando al equipo de trabajo del Centro de Innovación Tecnológica, pero bueno, en los encuentros anteriores no creo que no se había trabajado en forma sabatina.
Este encuentro, bueno, se tuvo el apoyo tanto del licenciado Fabián Brizuela, de nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, y de las autoridades de los planteles para que se les hiciera llegar la información a los maestros y nos pudieran acompañar el día de hoy. Estamos adaptando, como podrán ver, nuestro holograma. Esto también apenas está comenzando a trabajar. Es un proyecto que desarrollamos en colaboración de la Subdirección Tecnológica. Como podrán ver, este dispositivo que nosotros montamos nos va a estar acompañando no solamente aquí en el CITE, sino en otros eventos en donde participe secundarias técnicas y obviamente el Centro de Innovación Tecnológica. Muy bien, licenciado, algo más que quiera agregar, y por favor invite a todos los docentes de secundarias técnicas que por favor visiten la página web del CITE. Bien, nosotros, todos los espacios, la comunicación que se establece entre nuestra dirección general, el Centro de Innovación Tecnológica y las educativas, los planteles educativos, es mediante la página del CITE, www.cite.gob.mx. Para efectos de este encuentro, que es el octavo encuentro de uso educativo de las TIC, pueden entrar a la página del CITE y en la alerta que aparece al abrir la página nos manda al sitio del encuentro, donde podemos nosotros volver a revisar los videos de todos los participantes. Recordamos que las fechas del 24 y 25 fueron de forma virtual, esta es la fase presencial. Les invitamos a que entren a la página, a que entren al aula virtual. Van a encontrar mucha información de utilidad que les va a beneficiar en todos los sentidos. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por este espacio, gracias por recibirnos esta mañana aquí en estas instalaciones. Muchas gracias, continuamos con más programación en The Gest Media. Iba a lanzar
pero lo hicimos así muy informal. Y ahora para este semestre ya es ya es con más. Primer parcial es la investigación, segundo parcial es el lanzamiento, tercer parcial son las conclusiones y las exposiciones ya como conferencias. ¿Sí? Son los trabajos de los muchachos. Vean aquí cómo están parados y están explicando ahí lo del GAN en diferentes equipos. Esta es la línea, que les digo. El celular es muy importante académicamente, es lo todo muy importante para su trabajo. Aquí vienen ya los formularios, ya los podemos tener ahí en el WhatsApp. Fíjense que no lo hemos pensado todavía subirlo, pero yo creo que sí lo vamos a hacer. Ahí en Tips de Mate, seguro lo vamos a hacer. Tips de Mate 154. Ah, perdón. Ya los tienen. Hay como 23.000 videos de todas las matemáticas, desde primaria, desde kinder hasta superior. Entonces, cualquier nada, meten en el buscador el tema a ustedes y lo pueden sacar. Y ya les da que despliega los temas y ya ordenados los temas. Y pueden sacar cualquier tema. Maestro. Sí me han hablado, me han escrito, que ya lo están manejando, algunas dudas se las he aclarado por internet. Yo creo que en secundaria ya hay maestros que ya pueden ir a secundaria, 35 o algo así. Pero si en algún momento me invitan de nuevo, yo con gusto también se los... La segunda pregunta. La segunda pregunta, la pregunta que en matemáticas para la asignatura de artes visuales. No sabría decirle ahí. Sería cuestión de meter. Es que, ¿sabe qué? Cuando usted ingresa, dice temas. Sí, porque lo organizaron y no manejaron. Chéquelo ahí, en algún momento a ver si de casualidad va a tener. Pero seguro, como somos matemáticos, es lo que más nos metemos, pero sí. ¿Nos podría proporcionar su correo para? Sí, para lo que gusten. Es igual que la obra Arte y Mate 154. Arte y Mate 154 @gmail. Mi nombre es Alberto Gutiérrez de Rosa. Entonces yo les pido así como yo, den el beneficio de la duda, métanse y van a ver qué maravillas van a poder. Maestro. El profe, nada más rápido. ¿Qué es más cuando un chico no tiene los recursos para hacer? Buena pregunta. Bueno, hay varias estrategias. Una, yo dije que no es necesario el internet en el salón de clase. Ahí les puedo mostrar que bajo los videos, el alumno ya no va a tener tal vez los puntos de los videos, pero en el taller, en la biblioteca, en la sala de cómputo, puede irse ahí a estudiar. Además, también tengo niños de servicio social que me ayudan bastante. Entonces, ellos los apoyan, están con ellos. Sí tengo uno que otro, pero la mayoría no. Está el café internet, yo le digo, está el café internet, está su casa, está la biblioteca. Y ya por último, pues, estoy yo ahí con mi computadora. Si no hay internet, yo comparto con el celular. Y ahí los niños del servicio me ayudan a estar con ellos. Pero formamos equipos, no uno. Uno tal vez lleve los puntos, pero ya les tomo nota de quienes estuvieron ahí en clase. ¿Sí? Perdón, nada más, su nombre, por favor. Alberto Gutiérrez. Pues, no sé si... Continuamos en este octavo encuentro, el uso de las TIC, y estamos aquí en el CITE, Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Y bueno, me encuentro ahora con el profesor Alberto Gutiérrez Mendoza. Profesor Alberto Gutiérrez, ¿usted es profesor de secundarias técnicas? No, soy del CETI 154, perteneciente a la DGTI. ¿Usted vino a dar una ponencia esta mañana? Sí, de aprendizaje inverso con la plataforma Khan Academy. Por favor, platíquenos de qué trata su ponencia. Muy bien, pues dar las experiencias que tengo en mi plantel por el uso de esta plataforma, donde pues como maestro pues, nos ha resultado una maravilla. Hemos tenido, todo esto empezó desde hace 2 años con un proyecto que tuvo nuestro coordinador, el doctor Ricardo López, quien nos invitó a tomar este curso y ver qué podíamos hacer con esta plataforma nueva de Khan Academy, que es una plataforma que la formó una persona que se llama Salma Khan, y pues con muy buenos logros que hasta la fecha pues se ha expandido tanto
que han pensado tener unas oficinas aquí en México de Khan Academy, y ahorita ya pues la plataforma sale Khan México y va a ser Khan Latinoamérica por el logro que ha tenido esta plataforma. ¿Pero qué es esta plataforma? Pues como alumno, lo que les permite a los jóvenes es que puedan ver videos, puedan ver la clase antes de llegar a las escuelas, y nosotros como maestros pues nos apoya tanto porque el alumno ya llega con los conocimientos. Ya no es de que el maestro les deje tarea, que vayan a su casa, que la hagan, que tengan dudas y pues, buscar quien se las aclare, ¿no? Ahora es al contrario, el aprendizaje inverso nos dice que el alumno ve la clase en su casa, apunta sus dudas, llega a la clase y ya tiene un asesor o un maestro que le va a aclarar todas ellas. Eso en cuanto al alumno, pero como maestro pues podemos ver cómo va el desarrollo del alumno. Si el alumno ve el video, eso nos lo reporta la plataforma, si hace ejercicios nos lo reporta, pero además algo que también nos da el perfil del alumno, cómo va, qué temas no ha logrado el alumno comprender, y eso nos los marca con un color rojo. Con eso pues ya trabajamos mejor y vemos qué temas le podemos dar a un alumno en especial, y podemos darle a esa personita solamente el tema que tiene que investigar y se lo damos por medio de la plataforma. Los que ya dominan los temas pues pueden ir avanzando, pero también nos ayudan para que los demás compañeros pues puedan conjuntarse y hacerlo. Esto es trabajo en equipo. Regularmente se pretende de que ellos lo vean, pero que lleguen a la clase, compartan, y con una rúbrica o con una guía de observación el maestro vaya viendo los conocimientos que ellos van teniendo, pero que entre ellos mismos se vayan apoyando. Alguien ya lo vio, alguien tomó un tip, alguien aprendió algo y lo tiene que compartir con sus compañeros. Y después ya entramos nosotros los maestros para apoyarlos en alguna situación que tienen. O reforzamos o volvemos a dar el tema en otra forma, pero estamos reforzando y apoyándonos mucho de la plataforma. Profesor, ¿es importante tener internet para poder utilizar esta plataforma? Y tomando en cuenta de que en algunas aulas no cubre el internet todas las computadoras que hay, aparte, se supone que los alumnos no deben tener dispositivos electrónicos, ¿cómo se trabajaría así? Sí, fíjate que no, la experiencia nos ha dado que no necesitamos ni tener internet en el aula, todo es tal vez fuera del aula. El internet, pues por estadísticas sabemos, hicimos una prueba también ahí, le decimos, muchachos, ¿quién tiene internet en su casa? Más del 50% tiene internet en su casa. ¿Quién va a café de internet a buscar información? Es otra opción. La otra opción es que, bueno, en nuestro caso, hay bibliotecas que están equipadas con internet, es ahí donde pueden los muchachos interactuar también. Y por último, de los casos, hay salones que también ya contamos con internet, pero no se necesita, no se necesita necesario para que el maestro lo tenga y en ese momento lo utilice, ¿no? Se les dice a los alumnos los temas, se les da una tira de temas, ellos lo investigan en su casa y el maestro le da el tiempo para que ellos se interrelacionen, se compartan la información y después de unos días pues ya puedan llegar a ese tema y el maestro pueda interactuar con ellos. Pero no es necesario el internet en el aula. ¿Sí? Si lo tienen mucho mejor, pero pues no es necesario. Profesor, ¿de qué manera reciben esta noticia acerca del plan que ustedes están llevando a cabo? ¿Cómo reciben esa noticia los alumnos? Pues al principio no sabían nada porque es algo nuevo. Tuvimos un proyecto, un grupo piloto hace año y medio, casi 2 años, y pues de ahí empezamos a ver y tomar experiencia los maestros. Después nuestro director general pues le da seguimiento y decide que a nivel nacional lo demos como un curso de nivelación. Y pues ahí le entramos todos, nos preparamos los del distrito compartimos a todos los del país y se lanza para todo el país, pero ya preparados. Pero lo que intentamos es que los maestros interactúen para que ellos se enamoren de la plataforma y a ver qué beneficios tiene para los muchachos. Cuando los jóvenes entran, sí es muy indispensable que se les dé tal vez desde matemáticas básicas, y que ellos mismos vayan viendo o graduando el nivel. Si ven temas avanzados, sí les va a costar trabajo y es a veces cuando la rechazan. Pero si van poco a poquito y ven que van ganando medallas, que van ganando puntos, que tienen un avatar que hay que alimentar y quitar candados para poder ir creciendo el avatar, eso les emociona a los muchachos. Entonces ya las pláticas son, ¿cuántos puntos tienes? ¿Cómo va tu avatar? ¿Cuántas medallas tienes? Pues eso les ayuda, porque es como un juego ver las matemáticas, como un juego, pero tiene que ser gradual, no avanzar a otro nivel, porque sí, ahí puede no gustarles. Pero los que van, poco a poco hemos tenido experiencias que ellos mismos se pican, entonces siguen jugando y hasta en temas que
no son de la clase, sino otros que los pueden ayudar. Además, la plataforma de CAE no solo es matemáticas, está química, física, bueno, en ciencia lo abarca, y otras materias que están tratando todavía de traducirlas al español. Matemáticas casi está al 100%, digamos un 99% está traducida al español. Hay algunas cosas que salen en inglés, pero sí sabemos que hay traductor, hay un icono que pone subtítulos, pero en matemáticas ya casi todo está en español. Los demás sí hay en física, por si sí hay algunos temas que sí vienen en inglés, pero eso es lo que está trabajando acá ahorita. ¿Cree usted, profesor, que sea muy complicado llevar esta plataforma a secundarias técnicas? Fíjese que no tengo la experiencia de que un maestro de una secundaria, de Topilejo, de Tlalpan también, ya la está utilizando. Ahorita me confirmaba una maestra que sí, que el maestro ya la está utilizando. Y él me dice de los avances de sus alumnos. Entonces me dice, ¿qué cree? Sí tuve problemas, pero ya ahorita un poquito más del 50% ya entra. No la está tomando CAE así como formalmente, sino como invitación, pero ya un poquito más del 50% de alumnos ya está entrando a la plataforma. Y le comento esto, profesor, porque tomando en cuenta de que el próximo ciclo escolar, que será 2016-2017, los alumnos que al día de hoy están en quinto y sexto de primaria ya utilizan una tableta electrónica que les proporcionó la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ojalá que para el próximo ciclo escolar pues ya esté este sistema trabajando con nosotros en secundarias técnicas. Profesor, le agradezco mucho su tiempo y por favor platíquenos si quiere usted agregar algo más. Pues sí, que esta plataforma me ha dedicado mucho tiempo, me da tiempo para poder tener otras actividades, y entre ellas pues tengo un videoblog en YouTube que se llama Tips de Mate 154, y además pues me permite tener una obra de teatro que se llama Arte y Matemáticas, que también ha ido creciendo, llevamos 72 presentaciones, y ya pues gracias a Dios el MUTEC nos presta las instalaciones, y pues ya cada año tenemos temporadas con ellos para presentarse ahí para todo público, y la entrada es gratuita. Entonces, eso es lo que me permite también la plataforma, tener tiempo para poder crear otras cosas con mis jóvenes. ¿Algún correo donde lo podamos encontrar? Sí, igual como la obra, arteymate154@gmail.com. Muy bien, profesor, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar en este octavo encuentro, el uso educativo de las TIC. Muchas gracias. Muchas gracias, continuamos con más programación en The Gest Media. Bien, buenos días a todos. Un gusto estar aquí en CITE y pues agradecer la oportunidad de presentar un poquito un trabajo que estamos realizando en la UAM Xochimilco. Le he titulado Una mirada al programa de inclusión y alfabetización digital enfocado a nuestros sistemas secundarias técnicas rumbo al ciclo escolar 2016-2017. Como todos ustedes saben, o la mayoría espero que lo sepa, y si no, pues bueno, la idea es compartir. Y pues voy a hacer un recuento para que podamos comprender y veamos el compromiso que tenemos para ser parte de esta realidad inevitable, como comentaba hace un momento. Ya no es que queramos o no hacer uso de estos dispositivos. Qué bueno que se implementen todas las materias, porque es una exigencia. Extraordinaria la presentación del profesor que nos antecedió. Él nos da un claro ejemplo de cómo está echando a andar estas tecnologías, y pues nosotros no podemos quedarnos atrás en secundarias técnicas. Bien, identificamos un problema nosotros desde la investigación en la UAM, que es el siguiente, y creo que todos en algún momento lo hemos vivido. ¿Quién de ustedes, si me hiciera favor de levantar la mano, quién de ustedes como profesores frente a grupos, los que lo sean o que hayan tenido la oportunidad, ha tenido el problema de batallar con los estudiantes con sus dispositivos móviles? El reglamento marca que no pueden llevar dispositivo. El reglamento escolar marca que no pueden llevar. Más sin en cambio, tú le preguntas a los estudiantes, ¿quién trae celular? Pues el 90%, 80% levantan su dispositivo. Pero nosotros, ¿qué vemos en ello? Una oportunidad. El profesor que nos antecedió, él vio una oportunidad y la aprovecha para bien.
Obviamente su escenario es distinto al de nosotros. Ellos son jóvenes, nosotros tenemos adolescentes. Y la responsabilidad con que se hace uso de ello, pues es totalmente distinta. Pero bueno, yo lo que identifiqué es mi anteproyecto en la maestría, era precisamente ese. Nosotros como docentes frente al grupo batallamos con los estudiantes, con que lo llevan, pero no nada más que lo llevan, sino que no lo utilizan ellos para bien. Y nosotros no sabemos guiarlos por el buen camino, explotarlo, así como el profesor que acaba de pasar. No tenemos esa preparación tal vez, no estamos acostumbrados. Es una nueva aplicación, un nuevo dispositivo que está presente. Bueno, yo ante esa problemática que vivo, que siento, que otros compañeros también la comparten, decidí echar a andar esa investigación, pero después me entero, a mediados del año pasado, me entero que está el PIAD, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. No sabía ni siquiera que existía. Bien, y el problema que ya centralizamos nosotros es este: en noticias nacionales e internacionales nosotros podemos observar claramente que la mitad de los docentes tienen o han tenido problemas a la hora de implementar las TIC en el aula. Todos hemos batallado. Los más jóvenes, los nativos digitales, que les llaman de la generación 82 para acá, bueno, se nos familiariza o se les familiariza un poco más, pero quienes son de 1982 hacia atrás, de la edad biológica, les cuesta o nos cuesta más hacer uso de ello. Bueno, la doctora Judy Kalman, investigadora del CINDESTAF, el Sede Sur de Investigaciones Educativas en Coyoacán, ella, en un artículo que publica en Educación Futura, nos dice que el uso de la tecnología educativa no traerá novedades didácticas en el aprendizaje o desempeño académico. En Ciclomedia, lo cito porque es el programa que nos antecede al PIA, al programa de inclusión. ¿Por qué falló en Ciclomedia? Muchos estudios que se han hecho desde Flaxo, desde la UNAM, desde la UAM, incluso académicos del INSE con quien he tenido oportunidad de hablar de ese tema, lo aterrizamos en tres puntos que falló este programa. Uno de ellos es el gasto innecesario en pizarrones interactivos. ¿Quién de ustedes tiene en Ciclomedia, o lo que fue Ciclomedia, los pizarrones en su escuela, y está por ahí arrumbadito, sea en el salón en que lo instalaron originalmente, o sea en el almacén o en alguna bodega? Muchos tienen ese escenario, ¿verdad? ¿Alguien lo utilizó alguna vez? Pues como pizarrón, pero no como no digital, como pizarrón blanco, ¿no? Con nuestros plumones que utilizamos en ese tipo de pizarrones. Bueno, fue un gasto multimillonario que la ventaja de él es que albergaba una gran paquetería con lo que eran los libros digitales. Pero todo ese recurso que se invirtió en ello, nos dicen los especialistas que hubiese sido mejor invertirlo en capacitación y en acompañamiento al docente, que es la pieza clave para que todo programa tenga éxito. Si el docente no pone manos a la obra, no lo hace bien, pues no tendrá éxito en ningún programa. Nuevamente, ejemplo con el profesor anterior, dar algo, no existía, tuvo miedo, como decía, no dudaba si se adentraba a esa plataforma que nos compartía, lo decide hacer, pues él hace que tenga éxito un programa. Acá nosotros tuvimos en todo el país una gran inversión y no logramos aterrizarlo, porque no nada más se trata de que merece el coche último modelo, no se trata de que merece la última tecnología, enséñame cómo hacerlo, sobre todo los migrantes digitales de 1982 hacia atrás. Ese es un factor importante. Otro factor fue la falta de capacitación, ya lo probé, y acompañamiento al docente. Y en el ciclo media no se consideró el uso de internet. Era una computadora sin conexión, sin conectividad. A pesar de que fue implementado en el 2002, era naciente el internet, no empezábamos a ser parte de él como red. Ellos no lo consideraron y por eso tuvo un infortunio el ciclo media. Continuamos aquí en el CITE, Centro de Innovación Tecnológica Educativa, y bueno, me encuentro con el profesor Miguel Gallegos. Él es docente de la Escuela Secundaria Técnica
número 42. Profesor, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Profesor, platíquenos de qué trató su ponencia. Bien, gracias. Pues venimos al CITE el día de hoy, gustosos, al octavo encuentro de TIC, a compartir la investigación que estamos llevando a cabo desde la UAM Xochimilco. Estamos estudiando una maestría en educación, desarrollo y planeación de la educación, con la línea de investigación en tecnologías y educación. Y la investigación que estamos llevando a cabo es sobre el programa de inclusión y alfabetización digital implementado por el gobierno federal desde el ciclo 2013-14. Continuó el ciclo pasado, 14-15, y hoy se da continuidad en el ciclo 2015-2016. Pero nosotros venimos a compartir la investigación porque el año que viene, el ciclo escolar 2016-2017, secundarias técnicas, va a tener la posibilidad de recibir a una gran cantidad de alumnos egresados de educación primaria, egresados del sexto grado, que van a traer su tableta, la tableta que el gobierno federal les dotó, y pues ello nos compromete a secundarias técnicas a prepararnos, a estar listos para recibir, adaptarnos y adecuarnos a los nuevos estudiantes de educación primaria que portarán su tableta. Prácticamente venimos a compartir esta experiencia, esta investigación que estamos llevando a cabo y cómo hacer alguna propuesta incluso de cómo podemos recibirlos nosotros a estos chicos, que más que nada es la unión, el trabajo, conformar algún equipo de trabajo que se enfoque prácticamente en diseñar algún manual de cómo el docente tiene que implementar en su planeación el uso de la tableta, porque ya no va a ser de si queremos o no. Hoy en las escuelas secundarias incluso batallamos los docentes, los profesores, en que los alumnos traen su teléfono celular, pero el reglamento dice no lo puedes traer, está prohibido, pero aún así los chicos lo traen y nosotros como docentes batallamos. Bueno, el ciclo escolar que viene, el alumno pues ya nos va a decir, pues a mí me dio la tableta el gobierno federal, me la dio la SEP, y pues ya no me puedes decir que no la ocupe. Entonces nosotros tenemos hoy que ver ese futuro y hoy que prepararnos en secundarias técnicas para sumarnos a este programa tan importante, que yo estoy seguro que puede complementar muy bien la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante. Es parte. Muy bien, profesor, o sea que estamos hablando de que para el próximo ciclo escolar 2016-2017 lo vamos a poder decir firmemente que secundarias técnicas va a estar al día y a la vanguardia. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Pues invitar a mis compañeros profesores en secundarias técnicas, invitarlos a que pues todos nos pongamos las pilas, que cedamos un poquito de nuestro contraturno en horario laboral, para que nos preparemos muy bien, nos coordinemos con nuestra dirección general, nos coordinemos con nuestra subdirección tecnológica y apoyados por el CITE, hoy en nuestra nueva etapa, estemos preparados para el ciclo que viene del programa de alfabetización e inclusión digital. Eso sería cuanto comentaría. Muy bien, profesor Miguel Gallegos, él es profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 42 y está presente en este octavo encuentro, el uso de las TIC aquí en el CITE. Continuamos con más programación de GEST. Me encuentro con el maestro Daniel Salinas. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en las instalaciones del CITE. Gracias a ustedes por la invitación a participar en este octavo encuentro de tecnología educativa. Maestro, platíquenos, ¿cuál es su participación en este octavo encuentro aquí en el CITE, por favor? Sí, me invitaron a participar como ponente en la parte virtual, exponiendo lo que es el trabajo que hacemos nosotros en cuestión de tecnología educativa, en fortalecer los aprendizajes esperados de los alumnos de quinto grado de nivel primaria a través del uso didáctico de las tabletas que se otorgan por parte del programa de inclusión y alfabetización digital. Se lo voy a preguntar de esta manera, ¿qué tiene que ver quinto de primaria con nosotros que somos secundarias técnicas? Bueno, lo que trabajamos nosotros en primaria a través del uso didáctico de las tabletas es fortalecer los aprendizajes esperados de los alumnos y además de esto fortalecer también su proceso de aprendizaje
mediante el uso de los recursos, pero fuera del contexto educativo. Lo que nosotros proponemos a través del programa es que los alumnos en esa transición que hacen de primaria a secundaria y a lo largo de su trayecto formativo puedan ellos desarrollar aprendizajes, conocimientos a través de los contextos educativos virtuales, y eso es aplicado fuera también de los ambientes educativos, lo que es fuera del aula. Por eso es que nosotros creemos importante que alumnos desde preescolar hasta universidad sepan manejar los contextos virtuales, sepan participar e indagar en información y procesarla, generar de aquí en adelante aprendizajes y sobre todo crear materiales educativos que pueden fortalecer los aprendizajes de toda la comunidad educativa. Es importante el uso del internet en lo que usted nos comenta, pero seamos honestos, en algunos lugares y en algunas casas aún no lo tienen. ¿De qué forma cree usted que podamos utilizar la tecnología sin el internet? ¿Cree usted que sea posible eso? Es posible. Nosotros, dentro de nuestras líneas de trabajo que tenemos en la oficina de tecnología, es fortalecer el aprendizaje, fortalecer las habilidades y estrategias de los docentes para hacer uso tanto de internet como de los recursos tecnológicos que tenemos fuera de lo que es internet. Sobre esto, me gustaría platicar que nuestra oferta educativa que tenemos para los docentes, les proponemos estrategias sobre el uso didáctico de las tabletas conectadas a internet, haciendo uso de los buscadores en línea, de noticieros igual en línea, de periódicos, para las escuelas que pueden tener la conexión a internet. Para quienes no cuentan con este beneficio, les proponemos a los maestros cómo trabajar con los elementos, con las aplicaciones que ya tienen instaladas las tabletas, y sobre esto explotar al máximo el contenido educativo. Y aquí quiero mencionar también, lo que provocamos nosotros, lo que proponemos con los maestros, es que el alumno genere aprendizajes esperados, fortalezca sus aprendizajes, pero también que tenga un referente educativo para aprendizajes nuevos y que tienen mayor grado de dificultad, lo que serían los aprendizajes previos. Tomando en cuenta, maestro Daniel, tomando en cuenta de que este programa apenas, que tendrá un par de años. Estamos en 2014, tenemos ahorita ya 2 años trabajando con el programa. Tomando en cuenta de que solamente es para quinto de primaria, ¿cree usted que sea importante llevar este mismo programa que ha sido bastante redituable en cuestión educativa? ¿Cree usted que sea importante llevarlo a secundarias técnicas? Claro que sí, es muy importante. Iniciamos en 2014 con los grupos de quinto grado. Este ciclo escolar se van hacia sexto grado. Son los alumnos que van a terminar ahorita el nivel básico de primaria y se van a integrar a nivel secundaria. Aquí lo que buscaríamos nosotros es que el programa tenga una línea de acción en toda la educación básica y que al llegar a educación secundaria puedan ellos continuar con esta forma de trabajo, quizás no tanto en cuestión de las tabletas, pero sí en cuestión del uso de internet, en cómo integrar un dispositivo móvil dentro de su proceso educativo. Ahí es muy importante que lo que es la intención del programa se vaya desde primaria hasta secundaria y los niveles medio superior y superior. Muy bien, platíquenos qué es lo que vamos a ver y a escuchar en su ponencia. Lo que vamos a escuchar es cómo hemos ido integrando el programa dentro de nuestras escuelas. Tenemos cerca de 500 escuelas en todos los contextos, desde contextos urbanos hasta contextos rurales y escuelas multigrado. Tenemos una escuela multigrado, tenemos varias escuelas multigrado en la región de Amecameca, en Chalco, en Ixtapaluca. Aquí las escuelas a veces no cuentan con suministro eléctrico, pero hemos buscado que esto no sea un impedimento para que los profesores integren estas nuevas estrategias en sus aulas y sobre todo provoquen precisamente la inclusión de los alumnos en esta nueva cultura digital, tanto para ambientes educativos como en ambientes recreativos. Y en esta parte queremos integrar también a que la familia puede hacer uso de los dispositivos también para contextos escolares, pero también para contextos recreativos y de integración familiar. Muy bien, maestro Daniel Salinas, por favor, ¿algo más que quiera agregar? Pues dejarles a todos la invitación a usar los recursos digitales en nuestras aulas
tendríamos nosotros que superar esos miedos, esa resistencia que a veces ponemos, pero nos van a dejar siempre una satisfacción, sobre todo porque vamos a ir desarrollando nuestras habilidades digitales y los alumnos van a tener nuevas opciones educativas y de formación. Maestro Daniel Salinas, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en el CITE. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos a través de The Gest Televisión. Muy buen día. Que tengan acreditación de un curso ofrecido por la Administración Federal relativo a sus funciones, relativo a la integración educativa de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, gracias. Y habrá quienes se hayan certificado en habilidades digitales para todos. Por un lado, estaríamos hablando de que el de habilidades digitales para todos, bueno, nada más certifica que sabemos utilizar la suite de Office y hacer un proyecto educativo con integración de TIC. Pero el programa de aprender con TIC está abarcando, como decía el ponente anterior, no solo el uso del elemento, sino la integración educativa. Ajá. Entonces, ellos serían los óptimos. Que a la realidad, bueno, ha sido variada la forma de elegir. ¿Qué otras capacidades profesionales tiene? Que tenga conocimiento sobre los planes y programas de estudio vigentes. Que conozca los estándares de habilidades digitales. Ahí empezamos con problemas, ¿creen? Que conozca modelos de enseñanza y aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías. O sea, no solo conozcan el recurso y la parte del software y el hardware, no. Después eso, que sepan utilizarlo en fundamentos metodológicos. Que maneje el software. Ahí estoy colocando un icono que pues es que es el más usual, ¿verdad? Pero no es el único. Ese es de la suite de Office. Pero dice que el promotor TIC sepa utilizar procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones digitales, navegación en internet. Es lo mínimo básico. No nos está solamente diciendo que sea con la suite de Office, no, que sepan utilizar esos elementos. Y dice, lo óptimo o lo que fuera muy bueno es que también tuviera un conocimiento básico de soporte y mantenimiento al equipo de cómputo. Porque ya no hay mesa de ayuda. Ya, no va a ser descomputo. A ver, ahora a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones. Acuérdense que estamos hablando del deber ser, no de lo que es, porque ya sé lo que es, cada uno tiene lo que es. Estamos viendo qué es lo que se espera de nosotros, ¿no? ¿Qué otras capacidades profesionales requerimos de nuestro promotor? Que tenga esa capacidad de diseñar y aplicar estrategias de trabajo diversificadas con TIC, de acuerdo con las necesidades de los alumnos y características de los contextos educativos. No según en otro lado, no. Lo que ocurre en su plantel. De acuerdo a lo que ocurre en su plantel, tener esa capacidad de diseñar y aplicar estrategias de trabajo con la integración de las TIC. Que tenga la capacidad de análisis e interpretación de información. Pues sí, ¿verdad? Si él va a ser el promotor, debe tener argumentos para promover, debe tener una formación para promover. Y ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Que tenga habilidades psicosociales. O sea, nada de que me meto al aula y ahí me quedo chiquito y si vienen a pedirme apoyo lo doy. No, tenemos que salir, somos promotores. Tenemos, por eso debemos tener esas habilidades psicosociales. Soy serio, pero mi trabajo me requiere que invite a otros a mi espacio, que los invite a utilizar los recursos TIC. Ajá, entonces, requerimos también de que tengamos esa situación de habilidades psicosociales para dialogar
e interactuar con los diversos actores educativos, porque ahorita vamos bien. No nada más son objeto de nuestro trabajo los maestros, no. Que el promotor y que el maestro de los medios tenga capacidad creativa, que sea proactivo e innovador. No va a necesitar que le digan, oye, tienes que hacer, no. Yo, ahorita vamos a ver qué otros elementos voy a tener para que pueda decir, de acuerdo a las características que tenemos en este plantel, podemos hacer tal, con los recursos que tenemos, porque tampoco se trata de hacer cosas que debieran ser y magníficas, no, todo real, todo real. Que tenga capacidad de liderazgo y disposición al trabajo en equipo. Deben ser líderes en la promoción del uso de estos recursos e invitar al trabajo en equipo. Además, como oferta de promoción, deben tener disposición al estudio y al aprendizaje para la mejora de su profesión. Aquí se escucha, pues en la escuela no te dan las cosas, ha sido mi interés, y yo conozco aquí algunas caritas que por su interés han crecido. Seguimos pidiendo, seguimos solicitando lo mismo. Que tengan esa disposición a seguir aprendiendo, a que estudien y aprendan para mejorar su profesión. Ya se está. Calladitos, calladitos. ¿Cuáles son las funciones del promotor de TIC? Porque es que es más sencillo que decir maestro aula de medios. ¿Cuáles son sus funciones? Esta, toda la información que les estoy diciendo, al final de mi presentación existen las líneas para que ustedes sean de donde lo tomen. Todo esto de qué es lo que se espera en todas las funciones se encuentra en la guía operativa, que es la norma que nos rige. Ajá, entonces, solo es un trabajo como de hacer una concreción de lo que dice. Entonces dice, ¿quiénes son los destinatarios de su servicio? Ay, no le caché. ¿Quiénes son los destinatarios de su servicio? Los papás, dice por acá. Los docentes, el alumnado, toda la comunidad. ¿Con quién se coordinará para trabajar? Con los docentes. Vamos bien. Lo puse primero porque es el que mencionan de manera directa en el esquema. Con el subdirector académico. Ustedes son parte de la asesoría técnico-pedagógica directa en la escuela, en la integración de las TIC, en la integración educativa de las TIC. Eso no quiere decir que desconozca que el director también es un elemento con el que tienen que trabajar, porque ahora el trabajo es así, en colaboración y cooperación. El maestro de taller de lectura y escritura. No paramos ahí. Tenemos más con quién trabajar. Con los padres de pero en esto del trabajo en equipo y el trabajo vinculado con los demás, tenemos ahí al maestro del taller de lectura y escritura. ¿Con él qué vamos a hacer? ¿Con él nos vamos a vincular? Me están flasheando y me van a dejar toda lampareada, sí. Con el maestro del taller de lectura y escritura van a trabajar en colaboración para desarrollar proyectos innovadores en el marco de la educación inclusiva que incidan en la mejora educativa continua. Ahí ya nos está marcando bajo qué criterios vamos a trabajar, en este caso con el maestro del taller de lectura. Y sobre las TICs, y los papás, ¿con ellos cómo? Con ellos vamos a trabajar a través del Consejo de Participación Social. Y sobre las TIC, ¿qué es lo que vamos a trabajar? O sea, en concreto, ¿qué vamos a hacer con respecto a las TIC? Pues vamos a trabajar sobre el uso de las TIC con la finalidad de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Eso está así como
sobreentendido ese asunto. ¿Y con quién lo vamos a trabajar? Con el maestro y con los alumnos, en el plano educativo. ¿Y en el consejo técnico cómo vamos a trabajar? Proponiendo acciones que favorezcan el desarrollo de prácticas de apoyo en la utilización de las TIC. Ustedes son la representación de las TIC en el uso educativo, en los lugares, en los diferentes espacios de la escuela. Y también vamos a trabajar sobre el fortalecimiento de las habilidades digitales en apoyo a la labor del maestro frente al grupo. Ahí tenemos. Vamos a trabajar con el maestro en ese sentido. Pero no nos vamos a quedar a trabajar en la élite de las autoridades y el trabajo con los maestros. También tenemos injerencia en el trabajo con los alumnos para promover y desarrollar estrategias innovadoras, relevantes y pertinentes para acercar la utilización de las TIC en las actividades escolares cotidianas. Ahí, pero no paramos ahí, todavía tenemos más que hacer. Debemos también generar y promover programas con temas relacionados en la óptima utilización de las TIC en el ambiente escolar. Y ahí vamos a integrar a los padres de familia. Además, vamos a promover la utilización de los recursos TIC como instrumento de apoyo en el proceso de bueno, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Todo eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a plasmar? ¿Dónde lo voy a ver? Bueno, como todo buen programa, como todo buen trabajo, comenzar desde lo más importante es que hagamos un diagnóstico. Si estamos presentes en todos los espacios, entonces bien podemos partir de un diagnóstico. Porque ese diagnóstico nos va a alimentar un plan de trabajo anual. ¿Dónde podemos ahí registrar las estrategias innovadoras y los proyectos educativos que en función del diagnóstico pretendemos realizar? Y después, eso nos va a llevar a un proceso de sistematización y seguimiento de mis acciones. No podemos cortarlo al ciclo, debemos mantenernos en acción, porque finalmente vamos a difundir los resultados de manera periódica. Continuamos aquí en el CITE y me encuentro con la licenciada Doris García. Platíquenos qué hace usted aquí y de qué trató su ponencia. Muchas gracias. Yo sigo cumpliendo la función de asesoría técnico-pedagógica para los maestros de escuelas secundarias técnicas del DF. Nos seguimos dedicando a promover el uso educativo de las TICs y este espacio es uno de esos medios para hacerlo. Y en esta ocasión me dieron la oportunidad de presentar información acerca de lo que es el promotor TIC, sus funciones y de alguna manera las implicaciones que tiene para quien se dedica a la promotoría dentro de las escuelas. Muy bien, licenciada. ¿Qué tan complicado es abarcar todo lo que es la palabra TIC dentro de secundarias técnicas? Bueno, la palabra TIC es bastante amplia, regularmente nos transporta a la parte de, digamos, de los fierros que algunos le llaman, al uso de la computadora y que si la impresora, que si el software, pero no es solo eso. Las TIC es un vocablo con un sentido bastante amplio, ahora que están las redes sociales, el uso de la búsqueda de internet, todo eso tiene que ver con las TICs. Entonces, no es algo que solo se circunscriba al uso de la computadora. Muy bien, y platíquenos de qué trató su ponencia, así a grandes rasgos. A grandes rasgos se trataron tres temas. El primero es cómo a partir de la reestructuración
del esquema de la escuela secundaria, de la escuela en general, no solo de las escuelas secundarias, sino el esquema de la secundaria, el esquema de las escuelas de educación básica se modificó y qué función tiene ahí o qué ubicación tiene el promotor TIC, que para secundarias no es promotor TIC, es maestro de aula de medios. Ese fue el primer tema. El segundo, hablar precisamente de las implicaciones que tiene, cuáles fueron las formas o qué elementos tomaron para asignarlos, qué funciones cumple, con qué conocimientos debe contar y cuál es su función muy particular, qué debe hacer con cada elemento de la escuela. Básicamente es eso. Muy bien. Licenciada, ¿algún mensaje que usted quiera enviarle a los profesores del aula de medios? Pues que esto se trata mucho de un interés propio por estos recursos y que en la medida en que nosotros estemos interesados y podamos compartir con los demás los beneficios que tiene, sobre todo en el aspecto educativo, eso es básicamente, invitarlos a que ellos también inviten a sus maestros a utilizarlos. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Continuamos aquí en el CITE a través de The Gest Media. Continuamos aquí en The Gest TV y en este espacio del CITE, en el octavo encuentro del uso educativo de las TIC. Y resulta que de los participantes, ya estuvimos platicando de los profesores que han venido a este octavo encuentro, pues resulta que me encuentro a alguien muy especial. ¿Y especial por qué? Porque platicábamos previo a entrar a esta entrevista que ella ha sido partícipe desde el primero hasta este octavo encuentro del uso educativo de las TIC y ella es coordinadora de la técnica número 38 y ella nos va a platicar cuál ha sido la diferencia en todos estos años y también cuáles son sus actividades y también nos va a platicar qué es el uso de las TIC en escuelas secundarias técnicas. Licenciada Alejandra, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en The Gest Televisión. Muchas gracias. Yo soy la coordinadora de actividades tecnológicas de la Escuela Secundaria Técnica número 38 y bueno, he tenido la fortuna y la oportunidad que me han dado desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de participar en los 8 encuentros del uso educativo de las TICs en el Distrito Federal. En el primer encuentro tuve la fortuna de ser invitada y de participar. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Y bueno, pues todos los compañeros que tenían alguna experiencia con el uso de los recursos que en ese momento se tenían al alcance, tuvieron la posibilidad de participar. Las instalaciones que se ofrecieron fueron las del CITE, las aulas con 25 equipos y el acceso al internet y en el auditorio donde se llevaron a cabo ponencias de 25 minutos, donde 15 era una participación de la exposición y posterior a unas preguntas. La diferencia se dio en el tercer encuentro cuando las instalaciones cambiaron al Hotel del Prado y bueno, pues la participación fue más fluida, los recursos también fueron mucho mejores, la atención y de ahí se tuvo la posibilidad de participar en lo que era el catálogo de uso educativo de las TICs para los compañeros que sus presentaciones las consideraron pues que eran relevantes para que estuvieran en este, ahora sí que con este recurso tecnológico que estaba al alcance, ya no solamente de secundarias técnicas, sino también de secundarias generales, y todos los demás eventos se han ido evolucionando con respecto a lo que se realiza. Sin embargo, la característica más importante es la experiencia que se ha tenido y lo que se enriquece en las participaciones con los profesores, que ha permitido que en diferentes escuelas se tengan proyectos exitosos como el del uso del radio, el de la televisión, que ya no solamente son pequeños proyectos en salón, sino que son a nivel escuela. Y la diferencia que estamos viendo con respecto al encuentro número 7 es que se hizo a través de The Gest Media en las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, donde los participantes tenían que ahora sí que exponer en un video la experiencia que tenían con el uso educativo de las TICs. Y bueno, ahorita en el octavo encuentro, la verdad es que es
especial tener la posibilidad de participar nuevamente, donde fueron dos sesiones virtuales con videos que nos permitieron reconocer situaciones que nos van a mejorar el uso educativo de las TIC, sobre todo a partir de que se crea el perfil del maestro que va a manejar y que va a promover estos recursos en cada escuela. Y el tercer día estaríamos aquí de manera presencial con dos talleres. Es muy valioso, agradezco la oportunidad que me dan de dar esta experiencia y bueno, pues yo estoy a sus órdenes, agradezco la oportunidad que me dieron. Licenciada, quiero preguntarle, antes de irnos, quiero preguntarle, usted me platicaba que en encuentros anteriores usted fue ponente. Sí. ¿De qué trataron los temas de las ponencias que presentó? Bueno, en el primer encuentro la ponencia fue con respecto al uso educativo de diferentes recursos, fueron recursos contemporáneos versus recursos digitales, y posterior fue el uso del blog educativo. En el segundo encuentro, en el tercero, el blog educativo, pero ya enfocado a lo que era tecnología en primero, segundo y tercer grado. Y de ahí han sido el manejo de Edmodo para lo que sería el desarrollo de proyectos, también lo que es el uso de SlideShare para poder subir lo que sería o convertir lo que serían las presentaciones electrónicas, y también los proyectos con diferentes recursos. Todo está enfocado a lo que sería el apoyo en la asignatura de tecnología, básicamente lo que yo he estado realizando. Y bueno, pues el pasado fue un video de un proyecto ya desarrollado utilizando recursos de WebQuest. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por esta entrevista que nos brindó. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos aquí en el CITE y me encuentro con el profesor Ángel Arévalo. Él viene de la Escuela Secundaria Técnica número 37 y bueno, pues el profesor nos va a platicar acerca de su experiencia en este octavo encuentro del uso educativo de las TIC. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el tiempo que nos va a brindar. Platíquenos, profesor, su experiencia en este octavo encuentro del uso el uso educativo de las TIC. Bueno, mira, este octavo encuentro es muy importante porque, a diferencia de los anteriores, está en una coyuntura de una nueva organización de las escuelas secundarias técnicas, en donde ahora las TIC son una parte protagónica en términos del trabajo que van a hacer los docentes o lo que se pretende que hagan como nuevo trabajo los docentes. Este encuentro, pues además es masivo. Es el octavo. Los primeros fueron un poquito de ir trabajando, convenciendo, mostrando lo que hacíamos en las escuelas secundarias técnicas, porque además no estábamos dentro de la estructura de lo que es la escuela como tal. Teníamos que hacer labores de promotoría y a veces de apoyo técnico. Y en este cuarto encuentro, después de los otros anteriores, que vamos, recupera yo creo que las experiencias de los otros siete. Ya está más consolidado, ya nos da elementos más firmes de trabajo. Yo creo que todos han tenido su mérito. Llegamos a tener, por ejemplo, el tercer y cuarto encuentro. Yo he participado en siete, solo me faltó uno, en siete de los ocho encuentros. El tercer o cuarto encuentro teníamos ahí maestros que vinieron voluntariamente, 20, 25 docentes, en donde, bueno, compartíamos todas las experiencias. Y después tuvimos uno muy importante que se hizo en el Hotel del Prado, donde nos dieron muchos recursos, fue masivo, con muchas experiencias internas y externas. Pero yo creo que todo esto ha enriquecido esta necesidad que tenemos ahora ante la reforma de que las TICs ya se integren como un elemento cotidiano y sustantivo de la enseñanza-aprendizaje. Muy bien, profesor. ¿Algún mensaje que quiera enviarle a los compañeros docentes acerca del uso educativo de las TIC? Bueno, el uso educativo de las TIC ya no debe ser algo extraordinario, debe ser algo cotidiano en nuestro trabajo. Y eso implica que también hagamos un registro puntual de lo que hacemos. Ya no debe quedar en que fue una bonita experiencia el uso de las TIC o fue simplemente un experimento.
ya es algo cotidiano que se registre igual en nuestra planeación y en la que ahora vamos a ser sujetos de evaluación tanto los que estamos involucrados como maestros de aula de medios como los docentes, es decir, ya tenemos que hacer un proceso más racional y planeado de lo que estamos haciendo y si no lo hacemos así, pues la experiencia, lo peor de todo es que la experiencia se va a perder. Y lo menos significativo es que en la evaluación no vamos a tener elementos para demostrar que trabajamos con las tecnologías de información y la comunicación. Otra parte importante es que muchos maestros piensan que debemos de tener aulas con computadoras, con conexión a internet para poder trabajar TICs. No, las TICs también son el uso de la radio, el uso del audio, el uso del video. Tenemos salas audiovisuales, trabajar con una televisión es muy sencillo. Si tenemos una conexión a internet, podemos trabajar con los celulares de los alumnos de una manera didáctica, ¿no? Entonces hay muchos elementos, ya no podemos quedarnos cruzados de manos porque las computadoras, que es cierto, ¿sí? No sirven, pero no sirven por algo importante, porque no se usaron, se echaron a perder sin usarlas. Entonces ahora hay que registrar y poner a andar todo eso. Así es, profesor, usted tiene mucha razón y bueno, pues tomando en cuenta la reforma educativa, pues ya no es algo así como que virtual, sino que ahora hay que trabajar con lo virtual, exactamente, ¿verdad? Y bueno, pues también parte de esto, de trabajar en radio y televisión, pues es un granito que está poniendo también nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, y por eso es que estamos nosotros, tanto en radio como en televisión, trabajando para nuestros alumnos de secundarias técnicas. Maestro Ángel, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en el CITE. No se despeguen, estamos en DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Continuamos totalmente en vivo desde el Centro de Innovación Tecnológica Educativa, mejor conocido como el CITE, aquí en este encuentro, en el octavo encuentro, el uso educativo de las TIC. Y bueno, me encuentro con el profesor Jared, él es profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 43. Y bueno, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con usted, ya estuvo con nosotros allá en el foro en DGES Televisión y nos llevó a alumnos de la técnica 43, quienes ganaron un concurso de coro, ¿verdad? Platíquenos breve, pero muy brevemente acerca de ellos. Bien, ellos les mandan muchísimos saludos, muy contentos porque recientemente estuvieron en un concierto en manos de la Orquesta Sinfónica de Minería, recordando el 25 aniversario del coral Arzio Viales. Están contentos y mandan muchísimos saludos. Bueno, profesor, platíquenos a qué se debe su visita aquí en el CITE esta mañana. No vamos a hablar de alumnos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de docentes. Así es, Ricardo. Vamos a hablar acerca de la importancia de la preparación en las tecnologías de la información y la comunicación que deben tener los docentes. Y para eso estamos aquí reunidos en este octavo encuentro de uso educativo de las TIC y particular, yo me encuentro aquí para dar una breve conferencia, hablar más que nada de las experiencias que hemos tenido en un piloteo nacional acerca de pizarras digitales interactivas, cómo los jóvenes han trabajado con la tecnología mucho más de cerca en las aulas y también cómo los maestros nos enfrentamos al reto de una nueva tecnología, una nueva plataforma y dar a conocer a nuestros alumnos los mismos contenidos, ayudar a que construyan un aprendizaje único de una manera única. Básicamente lo que haremos aquí entonces será compartir esas experiencias, lograr que los docentes tengan ese ánimo por incluir las tecnologías de la información y de la comunicación en sus aulas y de cómo orientar la planeación didáctica, de cómo realizar una buena administración del tiempo en el aula para lograr objetivos claros y propósitos fundamentales en el quehacer educativo. Tenemos que recordar que nuestros alumnos son nativos digitales y aprovechar cada una de estas habilidades hará que la construcción del conocimiento sea mejor. El ambiente de aprendizaje se eleva. Podemos tener un ambiente mucho más interactivo. Los jóvenes ya no se quedan solamente sentados en su silla o en los espacios en donde estén, sino que comienzan a moverse. Además, incluiremos el uso de las tabletas digitales que ahorita se encuentran muy de moda. Muchos de nuestros alumnos ya cuentan con esos elementos y esperamos sacarle el mayor provecho posible. Aquí vamos a compartir con los docentes, a explicarles cómo funciona, a dar a conocer estas plataformas e invitarles a que se alleguen de ellas y las utilicen.
Muy bien, profesor Abel, pues eso es lo que vamos a tener en su ponencia. ¿Cómo fue la invitación para que usted esté esta mañana aquí en el CITE? Platíquenos. Bien, dado que el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, nos propuso un piloteo nacional, de hecho, sobre el uso de los PDIs o las pizarras digitales interactivas durante todo el ciclo escolar pasado, pues tenemos muy buena evidencia, muy buen trabajo al respecto para poderlo compartir. Entonces, a la medida de que las autoridades del CITE y, por supuesto, el subdirector tecnológico de DGEST conoce esta información, nos invita para socializarlo con el resto de los docentes. Muy bien, profesor Abel, pues agradecemos mucho el espacio que nos brindó esta mañana y pues nuevamente bienvenido aquí al CITE. Gracias. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Nada más, enviar un saludo a los maestros que nos miren y los que no pudieron estar en este espacio para que se acerquen a los contenidos, los hagan suyos y todo mundo disfrutemos de la tecnología, no solamente en nuestros hogares, sino en nuestras aulas que se convierten en nuestra segunda casa. Atendemos a 1,000 alumnos en el turno matutino. Sí, sí, maestro, está todo bien. Bueno, ¿cómo están? En nuestros salones son a veces 56 hasta 60 alumnos. Imagínense cómo le hago yo, profesor. Entonces, este tipo de cosas me acercan al estudiante que está hasta atrás de mis 50 niños, ¿no? Voy con otra forma, a geometría, las personas, compañeros de matemáticas. Ya no necesito la regla para trazar el pizarrón blanco, que es bien complicado porque el nuevo trazo me borra el trazo anterior. Y no tengo que tener el superpulso, miren, solito el software me hace la figura que usó, ¿no? Si el niño no sabe exactamente cómo hacer el trazo, mira, busca esto, este trazo que hiciste tiene que ser mucho más preciso, claro, tendríamos que hacerlo. La cantidad de plumón que necesitarían para rellenar una de estas, ¿no? O el material que tú deberías haber preparado con anticipación para que llegaran a pegar el rectángulo de fondo. Cosas que hacemos, ¿estamos de acuerdo? Y que podemos ahorrarnos tiempo con esto. Definitivamente. No que vamos a dejar de hacerlo, porque tenemos que hacer una planeación. Vamos a hablar de eso. Pero podemos ahorrarnos el tiempo. Bien, voy a avanzar. Hay diferentes formas. Escritura, podríamos tratarlo como un pizarrón un poquito más tradicional, sí, en la medida en la que necesitemos. Por ejemplo, tengo imágenes, ¿qué dice ahí? ¿Qué cosa es? Van, lo escriben, etc. Y todo eso que les estoy mostrando no es porque yo venda pizarras digitales. No. Tal vez mira, chaval, pero no va a ser. La cosa es para que nos tengamos un argumento y cuando nos pregunten, maestro, ¿conoce usted sobre todo lo que hacen las pizarras digitales? Sí, que yo vi algunas opciones, sé que se pueden hacer más, realmente. Pero no estemos hablando del ente en la distancia, ¿no? De algo mucho más cercano. Podemos hacer cositas como esas, tan sencillitas como escribir. Este sí me gusta porque hay niños a los que no les entendemos, pero sí, ni con un traductor de jeroglíficos. La tecnología tiene diferentes avances, con quien estoy hablando, por supuesto. Entonces, ¿puedo yo tener un...? ¿Sí? 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 Ahí va. Habla del ecosistema, me parece este párrafo, dos elementos generales, un ecosistema, la biocenosis y el biotopo. Llega el alumno que escribe así. Entonces, no se preocupe, ¿no? Pone bonito, lo reconoce el texto y digitaliza en ese momento el comentario de un alumno. Los puse, pero si eso observando YouTube, por ejemplo, pauso mi video, le pongo la opción para la tinta y puedo hacer los comentarios sobre el video, guardarlos, ¿sí? Rayonear, dibujar un happy face, ¿sabes? Si quiere. Lo interesante es algo que no podría hacer. A lo mejor ustedes han proyectado un video de YouTube en un pizarrón y van y me escriben con su plumón en la parte blanca para que se lea lo que dice, ¿no? Creo que lo hemos hecho más de uno. Bueno, aquí lo puede hacer de forma digital. Ok, ahí está. Ese tipo de cosas se pueden hacer con la pantalla. Super padre porque me ayuda, bla, bla, bla.
tengo software especial. Nosotros trabajamos un piloteo con una empresa española de nombre Educaline, que lo que quiere hacer Educaline es traer sus contenidos a México. Entonces se puso de acuerdo con el INSE dice, déjame ver cómo funciona esto en mi país, ya lo han hecho en Perú, tuvieron cierto éxito en Perú, y ahora lo quieren hacer en nuestro país. ¿Por qué viene a cuento este tipo de intervenciones internacionales? Porque nuestra política educativa ha implementado, bien o mal, como ustedes quieran decirlo, dar tabletas a los alumnos. Y nuestros alumnos de la próxima generación llegarán con tabletas, ¿estamos de acuerdo? Estamos pensando que los jóvenes guardaron la tableta que les dieron en quinto año, que la están ocupando, no pensamos que la rompieron, la vendieron o la dieron al hermanito, sino que la tienen guardada y que llegarán con esa tableta a la secundaria. Podríamos utilizarla así, con este software podemos cazar los contenidos digitales en el internet, en un proyector, en un ordenador, como un precargo, no, más bien visualizarlos en una tableta. Hasta aquí todo parece, yo quiero. ¿Cuánto? Luego si están las preguntas, les digo. ¿Cómo se refleja eso en la planificación? ¿Qué tendría yo que hacer de diferente en mi planeación como docente? Bueno, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Infraestructura. ¿Qué necesito para que una pantalla digital funcione en su óptimo, vamos a decir, esplendor? ¿Necesito una conexión a internet? Sí. ¿Proveedores de internet en nuestro país? Bueno, el clásico. Tenemos nuestro proveedor de internet clásico, que después de todo no resultó tan malo porque probamos varios proveedores. Necesitarán darnos por lo menos un ancho de banda de 10 megas para que funcione nuestro trabajo en el aula sin contar a las tabletas. Bueno, no se preocupe, podemos precargar contenidos en tabletas, podemos utilizarla como cuaderno, podemos decirle a los chicos que creen su cuenta que ya tienen en el Gmail, y entonces logren hacer una descarga del store de diferentes aplicaciones como el Polaris Office, por ejemplo. Y entonces puedan editar un texto de su tableta, puedan tomar evidencias, puedan hacer un video a partir de esto. En fin, muchas cosas que podrían eventualmente lograr. La cuestión interesante es cómo yo docente digo sí y cómo yo docente hago que mi autoridad diga sí, que me ayude, que me dé la autonomía, que realmente se refleje la autonomía en la gestión escolar, porque es el tema de la reforma educativa, no solamente los exámenes de los maestros, sino la autonomía en la gestión escolar, y que realmente pueda ejercer un recurso para lograr algo como esto. Esto será también parte de lo que el promotor de las TIC puede intervenir. El promotor de las TIC no es el secretario que hace lo que las secretarias no supieron hacer en Excel. De verdad, no, eso no es lo que hace. Él debe promover el uso de las TIC. Entonces, vayámonos de aquí con la idea de que como promotores de TIC tienen esa oportunidad de hacer un plan y de decirle al licenciado nombre que quieran: miren, aquí está mi plan de trabajo con las TIC, consejo técnico, y aquí está. Crean lo que dijo la maestra Dores hace unos minutos. ¿Sí? Muy bien. El espacio. Necesitamos tener un aula con el sistema que se mostró. Necesitamos tener alumnos. Que tengan tableta, sí. Que no tengan tableta, no importa si no tienen tableta. Si de verdad la tableta es un adminículo no tan importante, porque pueden hacer todo el trabajo en el cuaderno, de verdad. Todo se va a quedar en la interacción que se dé en ese momento y en la construcción del aprendizaje, y después nos vamos al producto que podamos realizar. Pero lo importante es en que el aprendizaje sea significativo, y eso no significa que ya sea bonito en colores, no, sino que alguien sentido con sus mapas mentales internos. Luego un seguimiento y una evaluación. Eso es algo que vamos a necesitar en nuestra planeación. Quiero mostrarles unos
fragmentos de una planeación que realizamos para este tipo de trabajo. No van a ver algo completamente diferente. Verán un propósito, un aprendizaje esperado, con los contenidos, los recursos y los espacios didácticos. Eso es algo que ustedes hacen. Y después la actividad de inicio, con la descripción de la actividad, con el producto y la evaluación, cómo voy a dar seguimiento a esa actividad, y los recursos, particularmente de las pantallas que se utilizan en el software. Esos recursos pueden ser links, pueden ser videos en YouTube, pueden ser documentos que usted traiga en PDF, pueden ser los videos que se descarguen, que tenga su computadora, sí, necesita forzosamente internet, no va a ser en todo su esplendor tampoco, pero sí va a poderlo utilizar. O sea, no piensen que eso los va a recluir. Todo depende de la imaginación. Así como no los recluye que un pizarrón no se pueda borrar, así como no los recluye que tengan un pizarrón verde, las que ustedes tienen, también las tengo yo. La planeación, todo, el dinero, la mala fama de los maestros, todo. Partamos desde ahí y vayamos viendo cómo vamos a ir acabando con esas barreras y cómo nosotros podemos quitarnos ese lastre que actualmente la sociedad nos ha impuesto al magisterio. Bien, la pregunta es, pizarras digitales interactivas, virtualidad, realidad, si se puede, no se puede, a lo mejor tienen una postura en este momento, a lo mejor simplemente estamos esperando la información. Recordemos o conozcamos, dependiendo, qué es una pizarra digital. Una pizarra digital no es tanto un elemento, es más bien un sistema. Pensemos que lo conforman diferentes instrumentos, entonces básicamente se convierte en un sistema de proyección en el cual vamos a interactuar en tiempo real con diferentes contenidos, diferentes programas, diferentes software, y lo haremos de forma especializada, no porque sea un único software el que funcione, sino porque dependiendo de nuestra meta, de nuestro propósito, vamos a utilizar el software que sea necesario. Partamos entonces con los elementos que integran a ese sistema. El primer elemento es un ordenador. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Serían tan gentiles de levantar la mano? ¿Quiénes están frente al grupo? Ok, gracias. ¿Quiénes de las personas que están frente al grupo tienen una computadora durante sus clases? Ok, gracias. Disminuye, pero no tanto. Ok, una computadora. Luego, necesitaremos proyectar nuestra información de la computadora a través de un cable VGA o un HDMI, dependiendo, a un proyector. Este proyector no es un proyector especial, es cualquier tipo de proyector. Muchos de mis compañeros, yo no particularmente, pero muchos sí, llevan su proyector a la escuela, lo utilizan en sus clases. Es un proyector ordinario. Luego, para poder realizar esa proyección estamos en una superficie y aquí es donde viene la especialización. Esta superficie tiene que ser tal que permita convertir un sistema de coordenadas en una información que la computadora registre, como lo hace un mouse. Entonces, esa pantalla es un mouse gigante, donde con nuestro dedo o con una superficie o con un elemento, un objeto, podemos encontrar diferentes coordenadas. Entonces lo convierte en un elemento tan que moderno, ¿no? Pero en realidad es una cinta que tiene alrededor del marco, es una reflejante, una cinta reflejante que permite ver dónde se hacen las sombras y traducir en una posición dentro de nuestra pantalla del ordenador. Básicamente es lo que hace. Sí, sí cuesta dinero eso, pero no es tan complicado. Y finalmente la conectividad que debe tener esa pantalla con el ordenador cerrando este sistema. Entonces, sistema cerrado. Tenemos la computadora, el proyector, la pizarra y la conexión USB o bien puede ser un marcador digital. Hay pizarras que no se conectan directamente a la computadora, sino el marcador digital es el que hace este envío de datos a la... Pero aquí el problema, ha habido capacitación
Muy bien, muchas escuelas lo tienen completo, muchas. Otras lo están usando como un pizarrón regular, si es que lo están usando o está arrumbado o de plano ya no está. Cuando la enciclopedia comenzó, ustedes recordarán, fue en el sexenio en el que estaba la maestra, bueno, no, estaba Josefina Vázquez Mota, ella estaba como secretaria de Educación Pública, y realizó todo este aparato de enciclopedia. De hecho, el ICE fue asesor de este proyecto. Cuando me platicó el ICE, nos entrevistamos, me dijo, maestro, nosotros gestionamos enciclopedia, y yo dije, ¿en serio? Y luego, y es que en el Génesis la idea es muy buena, el problema fue la presura, el rush, el querer hacerlo todo tan rápido, ¿sí? Y la implementación no se dio como pudo haberse dado. Otros temas, sin embargo, si nosotros, como lo mencioné en la última diapositiva, somos capaces de contextualizar algo e implementarlo con referente del contexto, podremos tener mucho más éxito que simplemente decir así funciona aquí y así funciona allá. Cuando llegó el ICE a pilotear a mi escuela, yo dije, somos escuela atípica, señores. Van a ser un piloto en una escuela con nuestras características cuando no representa para nada la media nacional de las escuelas públicas en nuestro país. A veces piensan que los maestros somos improvisados, o que no tenemos una visión, y de ahí depende que nosotros nos quitemos ese estigma. Cuando llega y me dice, maestro, queremos hacer un piloteo, y me propone eso, le dije, muy bien, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir? ¿Es un cuasi experimento? ¿Es un estudio de caso? ¿Es pertinente mi salón? ¿Va a ser representativo de la media nacional? Porque lo quieren hacer a nacional. Y del resultado, según lo que estoy entendiendo, del resultado de mi escuela y del trabajo con mis niños, va a ser o va a depender en una o en mucha o poca medida que esto se lleve a cabo a nivel nacional. Sí estamos trabajando en la metodología. Se la vamos a dar. Nunca llegó. La metodología la llevé yo. Y dice, nunca me dio una metodología como tal, pero sí me dio las herramientas para poder lograr esa metodología. ¿Qué quiero decir con esto? En otra postura yo diría, pues me siento y espero que me llegue la metodología. Y yo no disfruto de las ventajas que tiene la pizarra digital. Tengo que moverme y decir, esta va a ser mi metodología y yo puedo dar una evidencia y puedo decirle a Dilce, esto funciona así y así y así, pero tenemos que cambiar tales botones en la pantalla porque pasó esto, tenemos que cambiar los contenidos en línea a que sean precargados. Y entonces me dice Ducalain, sí, profe, pero ¿qué cree? Que tenemos un gran problema en México con la piratería. Le dije, gracias a Javier en español. Gracias, Javier, yo sé que nuestro país tiene sus detalles, pero la piratería está a nivel nacional, entonces busca un mejor cifrado en tu información para que pueda haber contenidos precargados, y entonces, si tú quieres traer ese contenido a México y sin desconocer el contexto de la realidad de nuestras aulas y lo quieres meter en tabletas, no pienses en un contenido en línea porque vas a tener muchos problemas. Piensa en contenidos precargados. Va a funcionar en una que otra escuela, pero no en todas. Estos comentarios se hacen cuando sabemos lo que estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Los maestros de México, sí nos comparan mucho con los chilenos y los aquellos en lontananza, aquellos, los que dicen, los maestros finlandeses, las escuelas en Finlandia, y el discurso del ideal y de la perfección, y la contrastan con nosotros con un contexto completamente diferente. Pero saben, en nuestro país habemos buenos maestros. Y yo creo que los que estamos aquí nos esforzamos por eso. No somos perfectos, pero si estamos aquí significa que tenemos las ganas de trabajar. Y en ese sentido les hablo a ustedes. Ustedes son reactores del propio cambio. Queremos tener una pantalla como esta en nuestro salón. Busquemos que eso suceda. Plantemos en el Consejo Técnico en una de las prioridades abatir rezago educativo. Quiero
una pantalla en mi salón y propongo esto. Me compro una pantalla porque ya no somos los niños o adolescentes. Estamos enseñando a adolescentes a ser emprendedores. Nosotros podemos serlo. Pregunta sobre... Nadie me ha preguntado cuánto cuesta o son... ¿Sí? ¿Existe algún software gratuito, abierto? Qué buena pregunta, maestra. Gracias. El software que les platiqué es el Smart Notebook. El Smart Notebook es único para el Smartboard. ¿En qué sentido? Reacciona con ese software, con esa pantalla. Sin embargo, también se puede utilizar otro tipo de pantallas. Hablemos de dos pantallas en realidad. Las que tienen el dispositivo transductor dentro de la pantalla como herramienta, como tal, y los que tienen el lápiz transmisor. Esos necesitamos forzosamente ese lápiz. Con estas pantallas no, porque se conectan directamente a la computadora, entonces la pantalla es un gran mouse. El software es libre de prueba. Muchos promotores, ¿cierto? Entonces saben que hay software de prueba. 3 meses. Lo puedes usar. Lo más que va a pasar es que lo desinstala, lo vuelve a instalar. 3 meses. Lo desinstala, lo vuelve a instalar. ¿De acuerdo? Se puede comprar la licencia. Educale nos compró la licencia, entonces tenemos la licencia por 1 año en 6 ordenadores. Pero eso tendríamos que hacer con Word. ¿No? Sí, profe, sí, ahí, por ahí está la ingeniería inversa y logramos tener todo, sí, claro. Logramos tener todas las funciones de un software con menos esfuerzo. Yo creo que cada quien sabe qué hace, pero podemos adquirir una licencia. De verdad, lo podemos hacer, en colectivo es mucho mejor. Si no, pues tendremos solamente una molestia de instalar y desinstalar, de instalar y desinstalar, pero ahí va a estar. Puede usarse ese software o cualquier otro maestra. Si ustedes se meten en internet y buscan ODAs, los objetos de aprendizaje, van a encontrar cantidad de ODAs en cantidad de... Hoy tengo la oportunidad de elaborar la técnica 42, un contexto totalmente distinto al barrio bravo de Tepito, pero el reto al que nos invitas, pues motiva a ponernos las pilas, porque como docentes de secundarias técnicas, no debemos limitarnos por la colonia y la delegación en la que nos desempeñemos. Debemos motivarnos por los retos como el de la técnica 43. Sin duda que esta escuela ha sido clave para secundarias técnicas. Es un referente nacional. Ha ganado cada año algo gana desde sus orígenes. Sin duda que tiene que ver el punto en donde está ubicada. Los maestros que ahí se desempeñan, la formación que tienen, el perfil y la perseverancia que hay de toda la comunidad. Tuve la experiencia y sé de lo que nos has hablado. Pero la gran responsabilidad de ustedes como docentes hoy al frente de esta escuela que tienen y de asumir los retos que les asignan como programas pilotos como este que el ILCE y el UCALAE implementaron, lo dejas de manifiesto al decir, bueno, ya se llevaron esos dispositivos que en su momento nos prestaron, pero no quedaron nada más con la vivencia. Ay, cuando tuvimos el pizarrón, qué bueno que el reto lo asumas tú como docente y con la comunidad, los estudiantes y los demás compañeros, el ejemplo que nos pones de la compañera de contabilidad. Qué padre experiencia nos has compartido. No sé si se pueda ahondar un poco más en ello, si hubo alguna restricción, porque sí, la autonomía de la gestión escolar es clave, pero a lo mejor como es nueva, no la sabemos implementar en nuestra planeación para gozar de esos beneficios que pudiéramos tener todos. Tú la experiencia que tienes hoy, que nos dices también que van a contratar el internet, nosotros en el consejo ya lo planteamos en el 42, pero pues bueno, a lo mejor por temor, por miedo a abordar algo que no debiéramos tocar, nos dicen aguanten. Pero la intención de este encuentro creo que es esa, que nos llevemos retos nuevos que se hacen en otros planteles de técnicas y de otras instituciones para que los llevemos a compartir a nuestro plantel y digamos, si ellos pueden, también nosotros. No importa la delegación, no importa la colonia.
Entonces yo me llevo esa parte nada más que pudiera sonar un poquitito más para que lo pudiéramos en su momento aplicar en un plantel. Sí, sí, muchas gracias, maestro, por el comentario. Fíjense que la clave aquí es la información. La clave es la información. Necesitamos ser maestros informados. Necesitamos tener la normatividad. Si nosotros conocemos la normatividad, sabemos cómo nos podemos mover. La autonomía de la gestión escolar es clara. Las decisiones que se tomen tienen que ser en contexto y tienen, en consejo, y tienen que ser acordes a los lineamientos de operación de las escuelas como cooperativa escolar y muy recientemente como los consejos escolares de participación social. Si nosotros nos acercamos a eso y logramos esta chispa, porque no lo vamos a hacer como maestros como tal, yo no me voy a ir a vender chocolates, y esto tiene que ver con lo que dice el maestro. Como servidor público, como maestro, no voy a tener el contacto con el recurso. Yo voy a organizar a mis alumnos para que ellos planteen un proyecto acorde a los planes y programas de estudio, tengan la misión de emprendedurismo que nos menciona, por ejemplo, Tejest, con esto, genere un proyecto y sea autosuficiente en ese proyecto y logre el propósito del fondeo. ¿Dónde le puede ayudar la escuela? Por ejemplo, si ellos quieren hacer los capos, ya los cupcakes, que es una cosa que me llama la atención porque los niños me han dicho cuándo hacemos cupcakes, mis compañeros, mi familia quiere cupcakes. Entonces, si yo me voy a eso y planteo una actividad a partir de ahí, a lo mejor el recurso donde me puede ayudar la escuela es, tocamos la puerta del consejo estudiantil. Vale, por favor, necesitamos que la asociación de padres nos financie nuestra... A nombre de licenciado Fabián Vizuela y el licenciado Rafael Ramos Vázquez, que tuvieron que asistir a otro evento, vamos a dar por clausurado. No sin antes agradecerles mucho que hayan estado aquí. Es muy importante para el CITE, es muy importante para la subdirección tecnológica, para la dirección general, que han dedicado este tiempo. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que pudieron haber hecho este sábado, esta mañana, y no saben cómo agradecemos que se hayan dado el tiempo, que hayan brindado ese entusiasmo que se ve a leguas, que siguen aquí, que siguen al pie del cañón. De verdad nos hace sentir muy orgullosos de nuestro sistema, de ustedes. A nombre de mis compañeros del CITE, les queremos dar las gracias. Y yo creo que el aplauso es para ustedes. Por favor, un gran aplauso para todos ustedes. De verdad, ustedes son...